Bueno, buenos días, mi nombre es Pablo Ramírez. Hoy les vengo a hablar de un libro que me leí recientemente y este es Opio en las nubes. Es del escritor colombiano Rafael Chaparro Madiedo y pues según investigué en internet, esta es una novela, aunque yo la verdad no lo considero como tal porque no tiene un inicio, nudo y desenlace propiamente dicho, no tiene como un problema que haga que las situaciones del libro se den. En cambio, este tiene, o sea, tiene como historias separadas que se conectan mediante los personajes o situaciones que sí se dan en la historia, porque pues obviamente tiene una historia, como lo digo, no tiene como un inicio, nudo y desenlace propiamente dichos. Son historias, más bien historias separadas, obviamente por los capítulos. Bueno, les voy a hablar un poco del autor. El autor, como ya dije, Rafael Chaparro Madiedo. Él nació en Bogotá en diciembre, el 23 de diciembre de 1963, y murió a la edad de 31 años el 18 de abril de 1995 en Bogotá. Él ganó el Premio Nacional de Literatura de Colcultura, es decir, el Ministerio Nacional de Cultura, en 1992, la fecha en la que este libro fue publicado. Él estudió en la Universidad de los Andes y también trabajó en Sociedad, un programa muy importante para la historia de Colombia en el que él tuvo el papel de guionista. También este programa es conocido y recordado porque fue el programa conducido por Jaime Garzón, uno que lo lanzó al estrellato y lo volvió una figura importante en la historia de este país. Bueno, ya centrándonos propiamente en la reseña, decidí llevar a cabo la misma porque este libro lo leí en 7 días. Antes de él yo no me consideraba un lector y de hecho tampoco lo hago ahora, pero yo leía muy poco, leo muy poco. Con sinceridad puedo decir que leo muy poco y leo solo como los textos que me pasan amigos o cosas, lo mínimo, lo estrictamente lo que debe leer una persona en su día a día normal. Pero con este libro, como ya dije, pues fue diferente y lo leí en 7 días, un cambio que para mí es radical, me parece verdaderamente radical, y estimo que lo hubiera podido leer en 3 o 4 días, pero pues por situaciones y compromisos que tuve, pues no lo pude leer en menos, pero igual es una fecha muy corta, aunque esto es baladí. Reflexiono, sin ser experticio ni nada por el estilo, llego a la conclusión de que lo que más me gustó del libro fueron sus personajes y su inverosímil forma de contar las historias. Me explico. Como ya dije anteriormente, nos daremos cuenta que el libro no es una historia lineal. Al contrario, son historias prolijas, separadas, muy muy interesantes. Pero allí es donde viene mi mayor crítica. Si bien ya dije que son prolijas, esto no necesariamente significa que sean buenas. Al contrario, hay algunas historias que son flojas, sosas, se hacen pesadas. Sin embargo, si hay historias muy buenas, que te atrapan, que te maceran el alma y te introducen en el libro, llevándonos a lo que creo es lo mejor del libro, el aspecto narrativo. Su narración es fresca, es relajada, pero a la vez es muy seria. Es inefable, y como ya dije anteriormente, es inverosímil. Pero para mí, ante todo, fue una bocanada de aire fresco para todos esos libros que se toman demasiado tiempo en detalles sin importancia y cosas baladí. No andaré en estos aspectos, ya que considero que es mejor descubrirlos por uno mismo, pero ya les adelanto que su narración es excelsa, aunque también tiene puntos flojos, y estos van ligados a los aspectos de la historia, ya que ambos recaen al mismo tiempo y se vuelven pesados y tediosos de leer, pero esto no sucede muchas veces. Su apartado de personajes es su otro punto fuerte, los capítulos se suelen centrar en ellos. Si bien la mayoría de los personajes son interesantes, entrañables e importantes para la historia, algunos son irrelevantes. Pero hay casos en los que, aunque los personajes sean irrelevantes para la historia y finalmente no importen, sinceramente, estos sí son muy interesantes. Por ejemplo, este es el caso de un mago de circo, que cuando lean el libro me entenderán. En resumen, lo mejor del libro es la forma en la que Chaparro lo escribió y los personajes que viven en él, siendo estos muy entrañables e interesantes. Su mayor debilidad radica en su historia, aunque esto no es ningún impedimento para disfrutar del libro, y tampoco lo hace menos o lo demerita. Así que esta fue mi reseña literaria, yo fui Pablo Ramírez y espero que nos veamos en una próxima. Bye!